Señor alcalde, queridísimos exjugadores, admirados además, periodistas, y me refiero concretamente al señor Miguel y a todos los que han colaborado estos días en la prensa de las Baleares, a todos muy buenas noches. En primer lugar, quiero dar las gracias a don Fernando Rouco, como presidente de las Peñas Madridistas del Real Madrid, a todos los exjugadores y a los señores periodistas por habernos honrado esta noche con su presencia. Sabemos y valoramos el sacrificio que habéis tenido que hacer para poder estar hoy aquí reunidos con todos nosotros, para festejar todos juntos
un nuevo alumbramiento de una peña del Real Madrid. Nacida, eso sí, en un pueblo pequeño, pero de corazón y amor muy grandes, hacia los colores que profesan su bandera deportiva. Quisiera que en este magno acontecimiento que hoy celebramos, para todos los que llevamos el color blanco muy dentro de nosotros, fuera un pistoletazo de salida para llegar ahora y siempre triunfantes de la meta. Hoy queremos ampliar machicabe la historia de este gran club que es nuestro Real Madrid, contando con la inestimable presencia de todos estos jugadores que han hecho de su brega y de su lucha por todos los campos del mundo entero parte de este libro, de esta historia del Real Madrid. La inauguración de la Peña de Santa Margalida, podríamos decir que ha sorprendido a ciertos sectores deportivos por no encontrarlo, según ellos, un momento idóneo, pero yo y todos los que formamos esta gran familia no debemos estar sorprendidos de nada, ya que las circunstancias momentáneas de resultados son solamente esto, circunstancias. Y no empañan para nada la historia que llevamos cargada de victorias y triunfos por doquier. Y todavía tengo que añadir que no hemos perdido nada, ya que hemos ganado lo que había. Y aunque estamos zarandeados en la liga, aún no la hemos perdido. Estamos en la Copa del Rey, un poco más estrechos, pero estamos. Y en el buen camino, que solamente están los elegidos, la Copa de Europa. ¿Qué clubs pueden darnos lecciones de señorío y de saber estar? Para nosotros, los estamentos son solamente deportivos y no de árbitros ni de federaciones. Acatamos los errores a favor y en contra, con resignación y también, por qué no decirlo, con sacrificio, no usándolos nunca como arma propagandística. En esto creo que nos diferenciamos lo suficiente y bien de los otros clubs. Y ya, llegando al final de mi discurso, quisiera dar las gracias en nombre propio y de todos vosotros a todos los presidentes que ha tenido Real Madrid, con mención especial a don Santiago Bernabéu. A don Santiago Bernabéu que la gloria esté, ya que de él salieron libros llenos de contenido de lo que debe ser un presidente de un club del prestigio del Real Madrid. También quiero dar las gracias a don Luis de Carlos por la sencillez de su persona y por lo mucho y bien que hizo por el club. Y como no, a don Ramón Mendoza por los triunfos conseguidos y por quedarme con una frase suya publicada en el diario Deportivo AS, en una respuesta al periodista Miguel Vidal, aquí presente, cuando le preguntó si el Real Madrid era perfecto. Y él le contestó que la perfección no existe, pero sí que éramos el club que con nuestro esfuerzo más nos aproximábamos a ella. Thank you.
A continuación, después volveré a intervenir, voy a dar la palabra a nuestro amigo Miguel Vidal para dar las placas de objeto de regalo que nosotros, la Peña Madridista de Santa Margalida, queremos ofrecer aquí esta noche a todos esos señores que se han sacrificado y han venido de Madrid para estar aquí presentes con nosotros. Gracias. Yo no sé qué decir después de este gran discurso de Rafael Fornés, pero sí quiero dejar constancia de una cosa. Los periodistas no pueden ser ni madridistas, ni barcelonistas, ni mallorquinistas. Tienen que ser objetivos. Quiero decirles que si yo estoy aquí, no es como madridista, es porque yo soy de Santa Margarita. Bueno, para ser exactos, lo es mi madre. Se llama Martina Perelló Fornés y es de Can Maño. Rafael Fornés, nos conocimos este verano y ya me comentó esta gran idea suya de hacer una peña que fuera diferente a las demás. Yo creo que en su nacimiento efectivamente es diferente a las demás, porque como decía el señor Rouco, que tiene una gran experiencia en peñas, jamás ha asistido a la inauguración de una peña con tanto boato, con tanta elegancia y con tanta resonancia como esta. Porque aquí tenemos, si las peñas nacen para perseverar una historia, que es la del Real Madrid en este caso, para afrontar el futuro, nosotros tenemos aquí hoy parte de la gran historia del Real Madrid. Son todos amigos míos, y por eso no han dudado en sacrificarse y en venir aquí, que no ha sido al final un sacrificio para ellos, sino una alegría. Un día fui a Italia con Paco Gento. Ahora le llamaré. Decía que fuimos a Italia, Paco Gento y yo, a ver un partido Nápoles-Milán, porque el Milán luego se enfrentaba con el Real Madrid. Él iba de espía de Toshack y yo de periodista. Y los periodistas italianos se quedaron obnubilados cuando se enteraron que Paco Gento es un futbolista que ha ganado 12 ligas y ha ganado 6 copas de Europa. Y eso se dice muy pronto, pero no ha nacido ni nacerá nunca un futbolista que gane 12 ligas. Porque esto supone que hay que jugar 12 temporadas en un mismo club y que este club sea siempre campeón. Es que Paco Gento estuvo 18 años en el Real Madrid y es... Bueno, en realidad Paco Gento es la historia del Real Madrid. Como decía Miguel Muñoz, en paz descanse, si el Real Madrid... merecía que Gento tuviera una silla en la sala de trofeos para que la gente lo contemplara. Y aquí está Paco Gento con todos nosotros. De Santa Margarita ha tenido el acierto no solamente de traer a Paco Gento, que ya digo que es parte importantísima de la historia del Real Madrid, sino que tenemos hoy aquí nada menos que a 4 campeones de Europa. Porque también tenemos a Juan Santisteban. ¿Os acordáis de aquí en la línea media? Juan Santisteban, aquí presente, que formó una gran línea media con Zárraga, también con Miguel Muñoz, fue, diríamos, el primer Martín Vázquez del fútbol español, porque se fue al fútbol italiano inmediatamente después de Luis Suárez.
porque Juan Santisteban jugó en la primera división italiana con el Venecia. Luego tenemos el butragueño de la época. Muchos más goles que Butragueño, en 22 partidos, 23 goles. Un jugador como la Copa Un Pino. Y es Enrique Mateos, también campeón de Europa. ¿Os acordáis de aquella delantera Copa Mateos y Estefano Puskas y Gento? Casi nada de aparato. Siguiendo por orden de antigüedad, un jugador, un portero extraordinario, que también fue del Real Mallorca y que hizo la competencia en elegancia a aquel portero que tuvo el Mallorca llamado Ricardo Zamora Jr. Me refiero a José Vicente. Bueno, y continuamos con la descripción de los invitados de la Peña de Santa Margarita, que ya, insisto una vez más, creo que no se volverá a repetir una imagen así de una inauguración de una peña con cuatro campeones de Europa, porque el cuarto es don Ignacio Zocco. Luego tenemos un jugador que estábamos hablando durante la cena, es el arquetipo de la mala suerte. Porque cuando él empezó a destacar como figura en el Sporting de Gijón, una enfermedad lo mantuvo casi 2 años fuera de los terrenos de juego. Cuando estaba en la gloria después de aquel gol a Schumacher, que llevó a España a la final de la Eurocopa en París, después del Mundial de México, después de su primer título con el Real Madrid, cuando la vida le sonreía, un virus de quirófano le apartó del fútbol. Es Antonio Maceda. Ahora os dejaré con ellos para que os cuenten cosas. Yo quiero decir que estoy satisfecho como Margalidad de haber podido contribuir a que la Peña Madridista de Santa Margarita, y que conste que yo soy objetivo, ni soy madridista ni barcelonista, si me lo hubieran pedido los barcelonistas también les habría ayudado. Estoy contento de que todo haya salido a su gusto y al gusto de su presidente Rafael Fornés, que durante los 15 últimos días creo que me ha llamado 27.000 veces. Hombre, un futbolista que ha ganado 12 ligas, que se dice pronto 12 ligas, ¿verdad? Hay muchos clubs que no las conquistarán en toda su vida. El Barcelona creo que en toda su historia tiene 11. Para nosotros ha sido un orgullo, como muchas peñas hemos ido a inaugurar, pero la verdad que esta ha sido muy emocionante.
y estamos muy orgullosos de estar aquí con todos ustedes y que esta peña pues siga con esta alegría y esta ilusión que han puesto en este primer día. Muchas gracias. Santa Margarita, pues a los jugadores que han venido, a las viejas glorias que han venido, empezando por Maceda, ¿no? Ahora, Enrique Mateos. Juan Santisteban. La Galerna del Cantábrico. Juan Vives, de la Peña Madridista de Mallorca. E Ignacio Zoco. Indicar también que aquí se encuentra un presidente de una peña madridista de Madrid, la Peña Alfonso, que ha venido por su propio... Bueno, señores, después de nuestro... querido y amigo Miguel Vidal, como paisano de Santa Margarita, como él ha dicho, pues quiero terminar mi breve discurso diciendo, porque me había dejado un párrafo, que por último quiero dar las gracias de mi parte y las de todos vosotros, si me permitís, a nuestro buen amigo Miguel Vidal, por el esfuerzo inconmensurable que ha hecho para que este grandioso acontecimiento que hoy celebramos pudiera llevarse a buen fin. Ya que a no ser por él, los caminos se hubiesen hecho más largos, estrechos y dificultosos. Y como él ya se siente como en una ocasión me dijo, hijo de Santa Margarita, ya que su madre lo es, nosotros hoy, la Peña Madridista, de Santa Margarita, lo nombra socio de honor e hijo adoptivo de la Peña. Quiero agradecer varias cosas, como en primer lugar el agradecimiento a la prensa de Mallorca por el buen comportamiento que nos ha hecho durante estos días. En segundo lugar, quiero agradecer de todo corazón al señor Jordi
el jefe de la banda municipal del pueblo, por haber hecho un esfuerzo realmente muy grande en estos días, por que el himno de la Madrid pudiese sonar en este pueblo. Para él pido un fuerte aplauso. También quiero dar las gracias al señor alcalde en representación de todo el ayuntamiento por las facilidades que nos han dado en todo lo que le hemos pedido. A todas las peñas de Mallorca y en particular a la Peña Alfonso por haberse trasladado de Madrid para asistir a este gran acontecimiento, pues para todos ellos un fuerte aplauso. También quiero pedir, porque sé que le llegará, perdón a los cuatro mallorquines que han vestido gloriosamente la camiseta de Real Madrid. A todos ellos se les ha notificado, quizá con un poco de prisa y un poco tarde, pero por nosotros no hemos quedado, no hemos quedado humillados ni muchísimo menos, pidiendo perdón a todos estos señores. Resulta que en los dos últimos días ha sido imposible, porque son señores de edad, el que estén representados aquí, pero nosotros la peña de Santa Margarita, la peña madridista, las tenemos reservadas a los cuatro una placa en conmemoración de este acto. También quiero dar las gracias en esta noche porque todos creo yo que deberíamos entender que la noche del deporte en general, y por si hay personas que realmente a lo mejor les sepa mal que este acto haya salido un poco bien, pues para todos ellos pido un fuerte aplauso también. Y ya por último, quiero dar las gracias a todos los madridistas, porque es su deber, casi diría yo, estar hoy aquí, pero sobre todo a los neutrales que les gusta el fútbol, pero que no son de Real Madrid. Y hasta también a la gente que se ha querido sumar en esta noche, en esta gran fiesta, hasta a la gente que no le gusta el fútbol. Y también, como último, quiero dar las gracias a todos los asistentes del Barça que han venido aquí esta noche. Sumarse en esta fiesta y realmente de todo corazón a todos, muchas gracias. Ahora, para cerrar el acto, el señor Fernando Rocco, como presidente de las Peñas Madridistas, creo que nos quiere decir unas cosas. No, un momento.
Bueno, después del acto del señor Rojo, les entregaremos en representación de la Peña Madridista de Santa Marita la placa para que la haga llegar a buen destino en las oficinas del Real Madrid. Y también a nuestro amigo Miguel Vidal. Ahora hablará el señor Rojo. Señor alcalde, señor presidente, señoras y señores. Para mí es un motivo de satisfacción encontrarme hoy ante ustedes y decirles unas palabras. Unas palabras que no sé qué decirles porque ya el señor presidente, el amigo Miguel Vidal, creo que les ha dicho a ustedes todo lo que yo pudiera decirles. Pero sí, es para mí un motivo de satisfacción, repito, encontrarme hoy aquí disfrutando de este acto, disfrutando de este gran ambiente madridista que estamos viviendo. Y esa satisfacción es más grande al verme acompañado de varias peñas, de Baleares, incluso de una peña de Madrid, que yo sé que esa peña asiste siempre que puede, que son muchas veces, a todos los actos que sean para realzar al Real Madrid. El Real Madrid este año se dice que no está bien, se dice que está en crisis. Creo que no es ningún secreto reconocerlo, que no estamos a la altura de otros años. Pero también hay que reconocer que es muy difícil mantenerse tantísimo tiempo como se ha mantenido el Real Madrid en el primer puesto de la clasificación y obtener título tras título. Han dicho aquí que todavía la Liga no ha terminado y que quedan unas competiciones importantes como son la Copa del Rey, que a pesar de lo sucedido ayer, todavía quedan 90 minutos por jugar y no sabemos al final quién será el que pueda levantar la cabeza. Pero hay otra cosa muy importante, que es la Copa de Europa. Esa Copa de Europa que año tras año nos parece estar vedada, siempre encontramos en el camino una bestia negra, que es ese equipo que no hace falta que digamos quién es, porque todos ustedes lo saben, pero que este año ellos parece que no están tan bien como años anteriores y nosotros tampoco, pero vamos a ver si ese triunfo es para nuestros colores. Hoy hay aquí una serie de señores que ya, repito, el señor Vidal ha hecho una historia de todos ellos y ellos también tendrán un poco mi mismo pensamiento y esperarán que este año los que les han reemplazado logren para nuestro club ese ansiado trofeo. Nosotros tenemos la ventaja, y al decir nosotros hablo del Real Madrid, que no nos ocupamos más que de nosotros. Si nosotros lo hacemos mal, es porque lo hemos hecho muy mal. Pero no tenemos que agarrarnos a que si nos han pitado un penalti en contra o que si no nos han pitado un penalti. El año pasado hemos quedado campeones de Liga y creo que nos han pitado a lo largo de la temporada 3 penaltis, pero hemos quedado campeones de Liga. Nosotros no somos más que un club. Un club. Que repito, no se preocupa más que de él. Tienen ustedes que tener presente que nuestros jugadores se van haciendo viejos, los que tenemos en la plantilla, los años no pasan en balde, pero a pesar de eso, ellos, con un espíritu joven, lucharán este año, como están luchando, creo yo, a pesar de todo lo que se dice, y lucharán hasta lo indecible para que el Real Madrid, repito, conquiste ese trofeo
que todos, absolutamente todos los que sentimos y queremos al Real Madrid, estamos deseando. Creo que no son momentos ya de hablar más, de cansarles a ustedes con palabras. Hemos venido esta noche aquí a pasar una agradable velada, a disfrutar de los actos de esta inauguración, de estos actos que nos ha preparado la Peña Madridista Santa Margarita. La Peña Santa Margarita, que efectivamente llevaba ya luchando 3 años o más porque el Real Madrid la reconociera oficialmente. La Peña Santa Margarita ya está reconocida oficialmente y forma parte de esas 750 peñas, repito, que tiene el Real Madrid. Creo que es una cifra más que respetable y creo que ustedes comprenderán lo difícil que es el poder atender a todas como se merecen. Pero yo sí quiero que sepan ustedes el agradecimiento del Real Madrid a todos ustedes, a todas las peñas madridistas que entregan todo, absolutamente todo, al Madrid a cambio de nada. Y digo a cambio de nada porque lo único que puede ofrecerles a ustedes el Madrid son las entradas cuando ustedes las piden para presenciar un partido de Copa Europa. Entonces, yo quiero anticipárselo a ustedes porque me figuro que en cualquier momento les sucederá que se encontrarán con que el Real Madrid no puede darles todas las entradas que ustedes quieren. Y no pueden darle todas las entradas que ustedes quieren, sobre todo de asiento, porque el campo no es de goma, el campo no se estira y el campo tiene un número de localidades de asiento muy limitadas. Quizás ahora con la remodelación se ampliará un poco más y ustedes puedan estar un poco más cómodos cuando asistan a nuestros encuentros, pero de momento sí puedo decirles a ustedes, porque son nuevos y a lo mejor el día de mañana quieren culpar al señor presidente de que no hace por ustedes todo lo que desean, que el Real Madrid no está dando más que 4 entradas sentadas por peña y eso pueden certificarlo los señores de las peñas madridistas que hoy aquí están presentes, porque no puede darles más, porque ya les repito que el número es muy limitado. Pero yo sé que ustedes, eso no es obstáculo para ustedes, eso no es ningún inconveniente para que ustedes sigan queriendo y sintiendo al Real Madrid. Repito que no les canso más, creo que han venido a pasar esta agradable velada y que las palabras ya sobran. No quiero más que antes de terminar agradecer al señor presidente, a su junta directiva y a todos ustedes, señores socios y simpatizantes de esta Peña Madridista Santa Margarita, la atención que han tenido al invitarme a este acto y permitirme pasar con ustedes esta agradable velada. Yo quiero, antes de terminar también, como recuerdo de este día, entregarle al señor presidente un pequeño obsequio, pero que siempre figure en las vitrinas de la peña como recuerdo de este acto. Muchas gracias, repito, y que tengamos la ocasión de volvernos a reunir.